Distinguidos amigos, bienvenidos al coloquio organizado por el Inter-American Institute for Democracy bajo el título La crisis de Ucrania y su influencia en las Américas. Permítanme recordarles la metodología de los coloquios en nuestra institución. Los coloquios son un centro de discusión para tratar un tema importante. El tema hoy día es Ucrania, la crisis de Ucrania y la influencia en las Américas. Y en este sistema de trabajo que tenemos, lo que hacemos es invitar a un experto que explica por un periodo no mayor de 12 minutos el punto de vista que tiene sobre el asunto planteado. Pero además de invitar al experto expositor, invitamos un conjunto de gente que conoce el tema, de otros expertos, para que de manera abierta puedan solicitar el uso de la palabra y hablar hasta por 3 minutos, en varias oportunidades, en varias ocasiones, exponiendo temas que coadyuven al planteamiento, que lo rechacen, que lo critiquen, que lo complementen, que lo discutan. Y en ese sentido, lo que hacemos es llevar adelante hasta una hora de debate, hasta una hora de comunicación y de contacto, al término de la cual, sin llegar a conclusiones, simplemente cerramos la discusión esperando haber aportado al mejor conocimiento del tema que hemos planteado. Hoy día, para el tema de la crisis de Ucrania y su influencia en las Américas, el expositor principal es Mariano Causino. Mariano es argentino, miembro del Consejo Directivo del Inter-American Institute for Democracy. Es profesor de Política Exterior Argentina e Historia Contemporánea. Ha escrito varios libros, entre los que destacan su especialidad en el tema ruso. Y ha sido embajador de la República Argentina en Costa Rica y en Israel. Él va a hacer el planteamiento inicial sobre el tema y después yo, como moderador, voy a ceder la palabra a los participantes del evento, a quienes quiero dar la bienvenida. Está nuestro presidente, don Tomás Regalado. Está la miembro de nuestro directorio, la doctora Beatriz Rangel. Está el miembro de nuestro consejo, don Oscar García Mendoza. Está el doctor Ricardo Israel. Está Luis Fleischmann. Está el embajador Otto Reich. Y están conectados a través de las redes desde Nueva York, Maybor Petit, la periodista de investigación de venezolana radicada en Nueva York. Está conectado a través de las redes Francisco Santos, extraordinario periodista y ex vicepresidente de Colombia. Y también estará conectado en unos momentos Fluvio Pompeo, que es uno de los internacionalistas argentinos más importantes. La gente que nos sigue en las redes puede mandar a través del mecanismo del YouTube, preguntas que tenga que hacer, que serán operadas por nuestro sistema para que el expositor o alguno de los participantes las puedan contestar. Invito a Mariano Causino a plantear su exposición y después de eso vamos a poner la lista de oradores y de expositores. Bueno, muchas gracias, buenas tardes, buen día, muchas gracias presidente, director, miembros del directorio. El tema que nos ocupa hoy es la crisis que se está produciendo en este momento entre Rusia y los Estados Unidos y que tiene como epicentro el conflicto ucraniano. Conflicto que es uno de los asuntos geopolíticos persistentes en este mundo y que tiene las características propias de los conflictos geopolíticos, que es la idea de que suelen mantenerse en el tiempo y que no terminan de sustanciarse plenamente. Este malentendido que hay entre Estados Unidos y Rusia tiene orígenes lejanos, por supuesto, y un periodo muy importante en la Guerra Fría, pero tiene un punto de partida fundamental en el mundo en el que vivimos en los últimos 30 años, a partir de lo que ocurrió con la caída de la Unión Soviética, que es un fenómeno que fue interpretado de manera diferente en Rusia y en los Estados Unidos. ¿Qué sucedió en el año 1991? Bueno, en diciembre del año 91, Ucrania, Bielorrusia y lo que hoy es la Federación Rusa, las tres principales repúblicas que integraban el Imperio Soviético, deciden la independencia de Moscú. Eso hace que
ese imperio soviético pasa a ser una suerte de entelequia, una especie de cáscara vacía, porque se retiran sus partes integrantes fundamentales. Y Ucrania pasa a ser un país independiente por primera vez en siglos, porque Ucrania había sido un país independiente solamente unos pocos años antes de la Revolución Rusa, y lo ha sido en los últimos 31 años. Pero anteriormente, a lo largo de la historia de los últimos 400 o 500 años, Ucrania siempre fue parte del Imperio Ruso, cuya última expresión histórica fue la Unión Soviética. Por eso Brzezinski, un hombre de origen polaco, que era muy antirruso, él sostiene, en una idea de profundizar la idea del nacionalismo ucraniano, que Rusia, cuando controla Ucrania, es un imperio, y Rusia, cuando no controla Ucrania, deja de ser un imperio. Ahora, ¿qué ocurrió en 1994? En 1994, en el llamado acuerdo, los acuerdos de los memorándums de Budapest, los Estados Unidos, el Reino Unido y otras potencias acuerdan a Ucrania las garantías de la seguridad de su integridad territorial, a cambio de que Ucrania renunciara a las armas nucleares, que son asumidas en su plenitud por la Federación Rusa, Estado sucesor y continuador de la Unión Soviética. En el año 97, a partir del 97, tiene lugar el punto de inicio del conflicto actual, que es la expansión de la OTAN. La expansión de la OTAN es el punto de conflicto hasta el día de hoy entre Estados Unidos y Rusia. ¿Por qué? Los países que integraban el Pacto de Varsovia, en su mayoría, pasaron a ser miembros de la OTAN. ¿Por qué? Porque ellos querían protegerse de la amenaza rusa, pero eso no pudo ser entendido por los rusos sino como una amenaza a su seguridad permanente, sus intereses de seguridad permanente. Eso fue advertido en este país, aquí en los Estados Unidos, por una serie de personas, por ejemplo, por el embajador Kennan, que en su momento, el 5 de febrero de 1997, en un artículo en el New York Times, escribió que eso iba a atacar los intereses permanentes de los Estados Unidos porque iba a provocar un daño en la relación con Rusia, como estamos viendo ahora. Fue advertido unos años antes, porque ya en el 97 había muerto, en el año 92, por Richard Nixon, quien advirtió a la administración Bush padre que tratar a Rusia con el respeto, con la consideración de una gran potencia, con la consideración que una potencia con esa envergadura y con esa trayectoria histórica merecía, pero fue realizado, a pesar de eso, por la administración Clinton, que en su segundo periodo expandió la OTAN, primero en una ola que incluyó Hungría, Polonia y Checoslovaquia, y después, en el gobierno de la administración de Bush hijo, se expandió hacia las repúblicas del Báltico, Rumania, Bulgaria y otros países. Muy bien, en el año 2004 vuelve a haber una crisis con Ucrania, porque en Ucrania sigue habiendo, al día de hoy, es un país que tiene un problema de identidad nacional, porque en ese país hay dos tensiones. El occidente, donde está Kiev y otras regiones, quieren pertenecer a Europa, quieren pertenecer a la Unión Europea, sueñan con ser miembros de la OTAN, pero el este y el sur tienen población rusa o prorrusa y quieren mantener lazos con Moscú. En el año 2004 hubo una elección entre Víctor Yushchenko y Víctor Yanukovych, elección que pone acusaciones de fraude, envenenamientos, todos lo podrán recordar. Finalmente fue elegido Yushchenko, que había sufrido un envenenamiento, pero esa revolución naranja fue vista por Rusia como un ataque a sus intereses de seguridad y su periferia, cosa que se había producido en Kirguistán y que más tarde va a ocurrir también en Georgia. Esa situación hace que Putin, ya en el poder, desde fines del 99, después de un periodo en el que Putin hizo una política exterior pro-occidental, de los primeros 3 años, hace un enfrentamiento muy profundo cuando encuentran un desencuentro en la Segunda Guerra de Irak, guerra que, a la que se opuso Rusia, se opuso Francia, se opuso Alemania, y con el entendimiento de que si se le permitía a una nación, por muy poderosa que fuera, hacer un ataque preventivo, todo el sistema de Estado soberano se ponía en duda. Finalmente, ustedes saben que Rusia insistió que Saddam Hussein no tenía una participación en el 11 de septiembre, operación que Rusia acompañó y permitió que Estados Unidos hiciera en Afganistán, pero no en Irak. Y esa situación terminó de colapsar las relaciones entre Rusia y Estados Unidos, y ahí es donde Putin hace ese famoso discurso ante el Estado de la Unión en abril de 2005, cuando él dice: la disolución de la Unión Soviética es el peor error geopolítico del siglo. ¿Qué quiso decir con eso? Que este es el origen del conflicto.
En Estados Unidos se interpretó la caída de la Unión Soviética de una manera y en Rusia se interpretó de otra. En Rusia nadie quiere volver al comunismo, nadie quiere volver a la economía socialista, nadie quiere volver al sistema de muros y al muro de Berlín, nadie quiere volver a eso. Pero los rusos interpretan que perdieron un imperio y ese imperio fue construido a lo largo de 400 años, cuya máxima expresión fue lo que ellos consiguieron en los acuerdos de Helsinki 1975, la protección al territorio ruso, porque el territorio ruso, a pesar de que es el más grande del mundo, es un origen de problemas para Rusia. Es visto como una debilidad y no como una fortaleza, por el hecho de ser una geografía plana, fácil de invadir, como ha sucedido a lo largo del tiempo. Ahora, en el 2007, en el discurso ante el Munich Security Conference, en febrero de ese año, Putin dice otra cosa más. Dice, ¿por qué existe la OTAN? ¿Contra quién? Si la OTAN es una institución de la Guerra Fría, si ahora somos aliados, ¿a quién va dirigida esta alianza? Y en el año siguiente, en el 2008, en la cumbre de Bucarest de la OTAN, Ucrania y Georgia son confusamente invitados a pertenecer a la OTAN. Confusamente porque nunca finalmente los miembros de la OTAN le firmaron una carta de intención de ingresar. Pero los confundieron con la idea de que podían hacerlo. Quien más se confundió fue el presidente Mikhail Shabashkili, el presidente de Georgia, que hace una operación en el verano de ese año, pensando que va a ser acompañado por las potencias occidentales. Obviamente no lo fue, porque ningún país se va a ir a pelear con Rusia por Georgia. Esta es la verdad, puede gustarnos o no, pero esta es la pura verdad. Conclusión de eso, Rusia consolidó la posición en Osetia del Sur, y como consecuencia de eso las relaciones volvieron a empeorar, que volvieron a empeorar aún más en la administración Obama, y terminaron de colapsar en el año 2014, cuando se produjo la siguiente crisis de Ucrania, cuando Ucrania cancela un intento de acuerdo con la Unión Europea para aliarse con Rusia, durante el gobierno ya de Víctor Yanukovych. Rusia anexa, invade o recupera Crimea, depende cómo las queramos ver, reitero, recupera, anexa o invade. Es un mismo fenómeno que puede ser interpretado de distintas maneras. Los rusos sostienen una cosa, la población de Crimea otra, que votó mayoritariamente 97% por integrarse a la Federación Rusa, pero los americanos piensan otra cosa, o buena parte del establishment americano. Hoy, como estamos, la situación persiste permanentemente igual. Mientras Rusia se siente rodeada por la OTAN, los países de Europa y los Estados Unidos sostienen que Rusia está rodeando Ucrania, de tal manera que hay un malentendido prácticamente sin solución. Termino con esto, porque este seminario se refiere a las consecuencias para América Latina y para el mundo. ¿Cuál es la consecuencia para América Latina? Dos. Primero, mientras Estados Unidos hace operaciones, o los rusos creen que Estados Unidos hace operaciones en su zona de influencia, en su near abroad, en Ucrania, en Georgia, en los países que eran parte del Pacto de Varsovia, Rusia contesta haciendo o diciendo que va a hacer, o ya haciendo, operaciones en la zona de influencia de los Estados Unidos, que es el Caribe, que es lo que ocurre en Cuba, que es lo que ocurre en Nicaragua, que es lo que ocurre en Venezuela principalmente, y en el resto de los países. Segunda consecuencia de orden global, que también afecta a nuestra región y a nuestros países. Rusia, como consecuencia de esta muy mala relación con Estados Unidos, ha profundizado su alianza, su acercamiento a China, algo que es una novedad en términos históricos porque la relación con China y Rusia siempre ha sido muy mala, geográficamente están llamados a llevarse muy mal, posibilidad que dio para que Nixon y Kissinger hicieran una política exactamente contraria a la que está haciendo este gobierno y el gobierno anterior aquí. ¿Y qué es la consecuencia de eso? Que en este caso Rusia está actuando como junior partner de China y finalmente se puede consolidar un bloque antioccidental, contrario a los intereses de Occidente, que son claramente contrarios a los de nuestros países y a los de este país también. Esto es advertido por algunos sectores, hay personas en este país que lo están advirtiendo, que tiene un costo enorme pelearse con Rusia. Rusia es un país importantísimo desde el punto de vista militar, tiene un arsenal nuclear comparable a los Estados Unidos, pero en términos económicos Rusia es la economía número 10 del mundo aproximadamente. Tiene una economía parecida a la italiana o a la del Brasil aproximadamente. No es un actor decisivo. La potencia ascendente en el siglo XXI es China. Ahí es donde los Estados Unidos tienen un rival como nunca tuvieron en la Unión Soviética. Porque la Unión Soviética no tenía el aparato económico que tiene China para rivalizar con Occidente.
Muchas gracias, presidente, gracias, director, y espero haber cumplido el tiempo. Extraordinariamente, Mariano, porque además vas a tener tiempo para seguir explicando sobre este tema. Uno de los elementos que yo quisiera aportar a la muy buena y precisa explicación del doctor Causino es que aquí hay un eje adicional de confrontación. En un mundo donde todo el mundo es capitalista, de eso no hay discusión. En un mundo que está globalizado, en un mundo en el que está en proceso una revolución tecnológica con hipercomunicación, la disputa no es económica, la disputa es cómo se va a manejar ese capitalismo globalizado en revolución tecnológica, y hay dos tendencias. La de hacerla en base al respeto a la libertad y a los derechos humanos, y hacerla de otra manera en base a la concentración del poder en pocas manos. El eje de confrontación es de nuevo la libertad versus el oprobio, la democracia versus las dictaduras, y parece que con Putin la Rusia actual ha decidido alinearse no precisamente en la línea de la democracia, con señales muy complicadas como la de los presos políticos y las persecuciones que son cada vez más notorias. Lo hago como aporte para la discusión nada más, y ahora empezando con la dinámica del coloquio, me voy a permitir ceder la palabra al doctor Israel como primer orador por 3 minutos y después seguimos con el rol. Bueno, muchas gracias. No hay duda que esta crisis la ha creado Vladimir Putin. La pregunta es si Putin tiene la solución. Y aunque sea poco popular, voy a decir que su propuesta es razonable. Rusia, sabemos que las sanciones no la van a hacer cambiar de opinión por los temas que también ha expuesto el embajador Causino. En segundo lugar, lo complica la dependencia energética de Europa y sobre todo de Alemania, que ya ha hecho adquirir a los europeos intereses distintos a los de Estados Unidos. Por cierto, y ese no es el tema de discusión, como bien lo expresaba Carlos Sánchez, no hay nada aquí que haga transformar a Putin en un ejemplo de democracia, partiendo por el trato que le brinda a su disidencia. La pregunta es si hay que negociar con Putin o no, y no, el tema no es encontrarle razón, sino si se negocia o no. Y ahí yo lo encuentro razonable. Hay un tema que está pendiente desde el término de la Guerra Fría. Recordemos que fue tan súbito el desplome después del acuerdo de los 3 países europeos de la ex Unión Soviética que hay que recordar cuáles eran las propuestas que estaban sobre la mesa a Gorbachev. Y Gorbachev en su memoria ha dicho que se le mintió. ¿Cuáles eran estas propuestas? La integración a Europa y a la OTAN por parte de Rusia hasta que se produjo el colapso y cambió la actitud de Occidente. Por cierto, Ucrania es un terreno de disputa y hay una mitad en la cual está dividida el país. Es la razón por la cual probablemente no va a haber guerra, no solo porque es difícil imaginarse a la OTAN como una alianza militar o que alguien va a ir a combatir en las fronteras de Rusia, sino también por el hecho que Rusia no creo que necesita hacer la invasión porque ocupa a través de sus hombres de verde la mitad del territorio, que es lo que están luchando en la virtual guerra civil. Creo que es razonable volver a discutir este acuerdo de seguridad fijado no por Stalin, sino por el famoso memorándum del embajador Kennan, que fue la base de la política de Estados Unidos durante toda la Guerra Fría, que fue contener a la vieja Unión Soviética. Y si se llegó a un acuerdo con el régimen comunista, ¿por qué no llegarlo con uno que es profundamente anticomunista como Putin? Creo que Putin ha sido exitoso porque sistemáticamente se han equivocado en sus intenciones. Nunca ha sido recrear la Unión Soviética, sino el acuerdo interno y externo apunta a los intereses de seguridad históricos que vienen de la época del zarismo. Ahora, ¿qué gana Estados Unidos en esta negociación? Un minuto. Entonces, ¿qué gana América Latina? Creo que Estados Unidos gana un alguien que lo va a respaldar con soldados en la lucha contra la yihad islamista. El tema
chino, que ha sido un tremendo error histórico de Estados Unidos, y el tema de la negociación de armamento, que los acuerdos en Europa perjudican el despliegue militar contra China. ¿Qué gana el mundo? Volver a lo del embajador Kennan, las líneas rojas que se respetaron durante tanto tiempo, de lo que es que se evitan los conflictos teniendo claro cuál es inaceptable para la otra parte. América Latina, creo que Rusia no tiene la capacidad económica para sostener una nueva Cuba. Creo que es una situación en la cual los intereses económicos, si uno se fija bien, de Rusia, que los ha recreado, son los mismos que ha tenido históricamente. La industria militar, nuclear, espacial y petrolera. Y el acuerdo del punto de vista de Latinoamérica es que, como parte de estas conversaciones, que sería el origen y con esto termino, Rusia abandone algo en que no tiene los mismos intereses de China y de Irán, que es abandonar este regreso que ha tenido a Cuba y hacia países como América Latina y Nicaragua. Muchas gracias. En esta cadena de aportes, el doctor Luis Fleischmann, un experto en trabajos sobre la región, ahora nos va a dar su punto de vista. Muchas gracias. Un placer estar en este panel tan honorable. Yo quería decir que realmente estoy 100% de acuerdo con el análisis que ambos hicieron. Mariano, obviamente, cubrió exactamente cuál era el problema de Putin, cuál era el problema, cómo se generó toda esta situación. Ahora hay dos situaciones, y yo estoy escuchando todo el tiempo lo que se dice en la radio. Por un lado, estamos más y más tropas rusas en la frontera ucraniana, y por otro lado tenemos al occidente enviándole armas a los ucranianos para poder defenderse de un virtual ataque, un eventual ataque ruso. Putin obviamente no es un santo, lo sabemos, ya sabemos que es un asesino, tal cual lo dijo el presidente Biden, pero por el otro lado, la posibilidad de un conflicto armado aquí es muy riesgoso, y creo que no habría un baño de sangre más grande en Europa desde la Segunda Guerra Mundial si es que un conflicto armado va a estallar. Por otro lado, y no solamente que no le conviene a Estados Unidos y a Occidente, tampoco le conviene a Rusia, porque si Rusia invade Ucrania, se va a encontrar con una guerra de partisanos sumamente, sumamente sangrienta, donde va a reprimir posiblemente en formas que no hemos visto desde la ocupación nazi. Ahora, si bien Putin es un asesino y es malo y todo lo que se quiera decir, yo no veo ninguna alternativa a la negociación. Hace unos días, Bret Stephens dijo que uno no puede confiar en Rusia y no sé por qué hay que negociar con Rusia. No queda otra. Y la negociación tiene que, acá se abre una oportunidad para el futuro. Hoy en día hay una realidad multipolar. Querrámoslo o no lo querramos, hay una realidad multipolar. Significa que está China, está Rusia, está Europa, está Estados Unidos, y esa es la única forma que tenemos hoy para resolver problemas del mundo. Yo creo que se puede llegar a un arreglo con Putin, aceptando, por ejemplo, no expandir la OTAN, y mientras se mantenga la soberanía ucraniana, y a la vez exigirle a Putin que se retire de América Latina, porque el problema de Rusia no es que tenga influencia económica sobre América Latina, sino que ya la tiene militarmente. Está armando a Venezuela, está armando a Cuba, incluso armas que llegan a la FARC, a los disidentes de la FARC. Y esta es la gran oportunidad de Estados Unidos de exigirle, sí, no expandiremos la OTAN por 25 años, mantén la soberanía de Ucrania y fuera de América Latina. Y creo que si una negociación así resulta, se pueden negociar otros futuros conflictos. Y hoy hoy el problema no es capitalismo contra comunismo, sino que es democracia contra dictaduras. Putin en este momento tiene influencia sobre la extrema derecha europea y sobre la izquierda latinoamericana.
Y eso es un problema geopolítico muy serio, así que pienso que un realismo político puede ayudar a solucionar. Muchas gracias. Gracias. Perdón que me excedí. Gracias al doctor Luis Fleischmann. Tratando de orientar el coloquio, yo creo que hasta aquí la descripción de las capacidades rusas, del escenario internacional que se ha planteado, es importante. Pero al ceder la palabra a la doctora Beatriz Rangel, voy a pedir que hagamos incidencia en el efecto en las Américas, que es todo el hemisferio nuestro, que tiene que ver con esta tensión que en este momento es la más importante en el mundo. La doctora Rangel con nosotros. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes, un millón de gracias. Quiero agradecer al embajador Cousino esta espléndida presentación del evento geopolítico que representa la actual crisis entre Rusia y Ucrania. No solo fue exhaustivo en su enumeración de los factores que allí intervienen, sino también en la descripción del dilema como uno que atañe principalmente a las relaciones entre Oriente y Occidente. Son dos mundos que se han encontrado en un área de conflicto. Yo añadiría, desde una perspectiva completamente kissingeriana, y respondiendo a la pregunta de nuestro director ejecutivo, que el impacto de esta crisis solo afecta a Estados Unidos y a Europa, porque Latinoamérica no es parte del segundo círculo de seguridad nacional establecido después de la Segunda Guerra Mundial y celosamente apuntalado tanto por la OTAN como por el Pacto de Varsovia después de 1945 y hasta 1991. Y es la modificación de ese circuito lo que ha traído los desequilibrios en el sistema geopolítico que han llevado a Rusia a la reacción que ha tenido y a Occidente a tener que responder a esa reacción de Rusia. En este contexto me da la impresión que quien gana es quien mejor maneje la geopolítica. Y francamente, el maestro en este arte es el señor Putin, cuyo conocimiento íntimo del enemigo le ha permitido listar todas sus debilidades y explotarlas. Así Putin sabe que Estados Unidos está en un periodo de aislacionismo, que Europa nunca resolvió el tema de la diversificación de su matriz energética y que los países de Eurasia cabalgan entre la barbarie y la modernidad. Así ha podido avanzar sabiendo que Estados Unidos va a responder de manera predecible y limitada, que Europa va a buscar la negociación y que los pueblos de los Urales van a terminar en manos de déspotas con los cuales a él es más fácil entenderse. Dentro de este cuadro estratégico, América Latina solo ingresaría en escena porque ocurre eso que llamamos un fatal error estratégico, que podría ser que Rusia, para demostrar que no está haciendo un bluff, aumentara sus recursos y su presencia en países como Cuba y como Venezuela. Y como los venezolanos, lejos de ser un régimen político, son un régimen forajido, terminaran utilizando las armas que Rusia les da para dárselas al crimen organizado transnacional. Entonces ahí sí tendríamos el fortalecimiento de la capacidad de los agentes disruptores en el continente. Y desde luego otro impacto es el de la distracción estratégica. Mientras Estados Unidos y Europa estén absorbidos por la crisis de Ucrania, América Latina se borra por completo del mapa estratégico mundial y las políticas públicas de Occidente se alejan de ese continente. Se instaura entonces lo que alguien denominó el benigno olvido. Desde el punto de vista práctico, Ucrania quizás le pueda dar lecciones a los latinoamericanos sobre cómo resistir exitosamente ocupaciones foráneas y cómo defender su libertad, porque lamentablemente para la región el cazarrentismo, que es la cultura que predomina en el liderazgo latinoamericano, lo ha llevado a entregar la libertad por un plato de lentejas. Gracias. Gracias, Beatriz. Muy bien. Vamos a invitar a un hombre de extraordinaria experiencia que nos honra con su presencia. Él no solamente tiene formación académica y teórica, sino que ha hecho política real. Embajador de los Estados Unidos y secretario adjunto del Departamento de Estado, el embajador Otto Reich. Queremos escuchar esa importante opinión. Thank you.
Muchas gracias, Carlos. Lo que estamos hablando acá, tenemos dos retos. Primero, tratar de adivinar qué va a hacer Putin en Ucrania, y segundo, explicarlo en 3 minutos. No puedes volver a hablar varias veces. No sé cuál es más difícil. Yo no creo que Putin de verdad quiera invadir Ucrania. Él lo que quiere es el beneficio que obtendría invadiendo Ucrania, sin los gastos, los costos humanos y sobre todo financieros que le costaría. Le costaría muchísimo. Rusia no es un país rico, como se ha mencionado aquí. Rusia, francamente, es un país mediano. Tiene un producto bruto interno más pequeño que el del estado de Texas. Bastante más pequeño, 300 mil millones menos que el estado de Texas, por ejemplo. Está sobreextendido en muchos lugares, en Ucrania misma, en Ucrania oriental, en el Medio Oriente, en otros lugares, en otros países, en toda la frontera de la OTAN. Putin no tiene los recursos. Entonces, ¿qué está haciendo con estas amenazas? Hay que recordar, como se ha mencionado aquí, que Putin es un descendiente de la Unión Soviética, fue entrenado por la KGB, fue uno de los dirigentes de la KGB y piensa como un, francamente, como un gángster. El oeste está siendo amenazado por, no solo en el caso de Rusia, pero muchos otros, yo incluyo a China, Irán, Turquía, aunque Turquía es miembro de la OTAN, desafortunadamente el presidente de Turquía no se porta como un presidente de un país de la OTAN, pero muchos países, y sobre todo en este hemisferio, Cuba, Nicaragua, Venezuela, que no son países como los conocemos, son organizaciones de crimen, o sea, transnational criminal organizations en inglés, organizaciones transnacionales de crimen, que tienen el poderío, en muchos casos, de una nación, un ejército, etcétera. Yo creo que lo que tenemos que hacer es tratar de separar lo que Putin quiere de lo que puede hacer. No sé si eso incluye negociaciones, pero no podemos caer en la trampa de las negociaciones de Múnich de 1938, por ejemplo. Hay muchos paralelos entre lo que está pasando hoy en el mundo y la década de los años 30. Un país grande, muy agresivo en Europa, amenazando a sus vecinos, en aquel caso era Alemania, en este caso es Rusia. Un país grande, muy poderoso, amenazando a sus vecinos en Asia, en aquel caso era Japón, ahora es China. La historia no se repite, pero tiene cierto, como dicen, rima, tiene ciertas semejanzas. Espero que no termine lo que está ocurriendo como terminó la década de los años 30, con el comienzo de una Segunda Guerra Mundial. Pero en aquel caso tenemos hoy en día también otra semejanza, que es que desafortunadamente el gobierno de Estados Unidos en aquel momento no quería ver la amenaza, no quería sentirse que estaba amenazado por lo que estaba pasando en el resto del mundo. El mundo ha cambiado, han pasado 90 años, pero yo veo ciertas semejanzas también en la actitud de ciertos de los líderes del oeste, que no quieren ver las amenazas. Ya me están señalando que el reto tiene que terminar. Se acabaron los 3 minutos. Muchas gracias. Pero sigues. Puedes hablar las veces que quieras, Otto. Bueno, muchas gracias. Desde Lima, Perú, está conectado el ex canciller del Perú y notable defensor de la libertad y la democracia, don Luis González Posada. Adelante, canciller.
El audio no está conectado, tienes que conectar tu audio. No te escuchamos. ¿Ahora? Ahora, fuerte y claro, adelante. Muchas gracias. Decirle que yo quisiera comentar este tema desde la perspectiva latinoamericana. He escuchado a uno de los expositores señalar la intervención de Rusia en la región desde hace una década, más o menos. Yo no pienso eso. Yo creo que Rusia ha intervenido abiertamente en el hemisferio de por lo menos hace 60 años. Y creo que ha tenido tres grandes intervenciones. La primera, el año 1962, cuando construyó plataformas para el lanzamiento de misiles a los Estados Unidos en Cuba. Este es un acto absolutamente desleal con la región, porque si se hubiera producido lo que se temía en ese momento, es decir, una guerra, las consecuencias hubieran sido pavorosas para el territorio latinoamericano. Y muy poco, nunca se les ha hecho recordar ese incidente de usar nuestro territorio de América Latina, para generar un conflicto militar de alta intensidad que nos afectaría naturalmente a todos. Terminada esa primera fase de intervención rusa, viene una segunda, que fue financiar la guerra de guerrillas en América Latina, Centroamérica y parte del Caribe. Financió a Cuba. Cuba movilizó a mucha gente en el Perú, guerrillas, como en Colombia, en Ecuador, en fin, en todos los países, causando desajustes sociales, pérdidas humanas, heridos, destrucción material, golpes de Estado de todas las tendencias. Ese fue un aporte ruso. Cuba no hubiera podido hacerlo, no tenía un centavo para generar estas situaciones críticas en la región. De tal manera que el que financia la guerra fue Rusia, como también la financió en Angola utilizando personal cubano. Este es otro hecho grave sobre el cual tampoco se han hecho mayores reflexiones. La pregunta, evidentemente, es por qué no decimos nada sobre este tema. Lo que trató Rusia es, a través de la guerra de guerrilla, convertir en nuevas Cubas a varios países de América Latina, y acá murió mucha gente. Es la segunda y deplorable intervención de Rusia en la región. La tercera se presenta prácticamente desde el momento que Chávez asume el poder en Venezuela, ¿no? Y en ese momento Rusia comienza un apoyo sistemático a la dictadura venezolana, le vende armamentos, construye fábricas en Venezuela, se hace además de yacimientos petroleros y yacimientos gasíferos. Ellos son grandes inversores y los alimentan con dinero. Tienen 10 mil millones de dólares, según se dice, las inversiones rusas y los préstamos dados a Venezuela. Usted lo tiene sujeta políticamente a Venezuela. Señalar en este aspecto también que mientras eso hacía Rusia en nuestro hemisferio, Estados Unidos no hacía nada. La última intervención notable. Un minuto, canciller. Un minuto. Un minuto. La última intervención notable que tuvo Estados Unidos fue en 1962 con la Alianza del Progreso, que habilitaron 10 mil millones de dólares de esa época, 180 mil millones de dólares hoy día, a través del BID para financiar programas de asistencia sanitaria, agua y desarrollo en América Latina. Murió Kennedy, autor de la propuesta, murió la Alianza para el Progreso. Y me quedo ahí respetando el tiempo. Gracias, muchas gracias, canciller. Está conectado el ex vicepresidente de Colombia y notable periodista, don Francisco Santos. Adelante, Pacho. No está conectado el audio. Ahora sí. Carlos, adelante. Muchas gracias a Beatriz, a todos los expositores, un gran saludo. Yo sí creo que la crisis de Ucrania tiene un impacto muy importante en América Latina. No creo que esté tan desagregado. Y no creo que esté tan desagregado porque el mundo cambió. Y la actividad que hoy tiene Rusia en América Latina es inclusive mayor que la que tuvo durante la Guerra Fría, a un costo infinitamente mayor, y por eso no se puede equiparar lo que hicieron con Cuba con lo que hoy están haciendo. Hoy la región enfrenta un nuevo panorama geoestratégico con nuevos actores: China, Rusia, Irán y Turquía.
a través de Venezuela, este eje que ahora se suma al de Cuba y al de Nicaragua, aumenta los peligros y los riesgos que tiene en la región o que tiene la región para utilizar, para que Rusia, con su expertise, genere esa disrupción social, genere esa ruptura y genere los escenarios que ya vimos. Produjeron muy buenos efectos en Chile, una nueva constituyente, una nueva constitución, en un proceso de disrupción brutal, que es lo que Rusia sabe hacer, que ha sido de bajo costo y de gran impacto. Esta disrupción de los sistemas democráticos va a aumentar. Precisamente ayer el presidente Putin habló con Maduro, habló con Díaz-Canel, lo dijo Lavrov hoy, habló con Ortega y les planteó una nueva alianza que fortalezca sus habilidades estratégicas en el tema de inteligencia y en el tema militar. Hoy el FSB tiene por primera vez una sede muy importante de inteligencia en Managua. No nos sorprendamos si esto pasa también en Venezuela, aunque ya la inteligencia rusa en Venezuela trabaja de la mano con la inteligencia cubana y la inteligencia venezolana para ese mismo propósito, el propósito de generar disrupción social e irrupción en los sistemas democráticos. Entonces, esto que hoy está sucediendo va a pegarnos de lado y va a pegarnos de manera dramática precisamente porque esa nueva alianza y esa nueva disputa geoestratégica hoy se presenta como el nuevo escenario de batalla. Y para terminar, existe posibilidad de negociación, pues ojalá se dé lo que uno de los de los que habló antes dijo, y es que se genere una negociación donde Rusia salga de América Latina y por lo tanto deje de apoyar a Cuba, Nicaragua y a Cuba, y Estados Unidos renegocie todo ese nuevo sistema de tratado de armamentos, etcétera, en Europa. ¿Va a suceder? No creo que sea así. Al contrario, quienes vamos a cargar del bulto, a llevar del bulto, como se dice en Colombia, vamos a ser los latinoamericanos con esta crisis de Ucrania. Gracias, Francisco. Importante y brillante, como siempre. Desde Nueva York está conectada la periodista de investigación venezolana Maybor Petit. Maybor es muy reconocida por la profundidad de sus trabajos de investigación y ha estado últimamente profundizando sobre el tema que tratamos. Adelante, Maybor. Bueno, muchísimas gracias. Un gran saludo a todos los que están presentes tanto en Miami como en la línea, ¿no? Creo que debemos recordar también en este caso particular el rol que juegan dos aspectos fundamentales. El tema energético, porque Rusia y la OPEP proveen a los Estados Unidos de un porcentaje superior al 11% de barriles diarios de petróleo. Hay que recordar que en estos momentos Estados Unidos está apenas produciendo internamente 11.400.000 barriles y el consumo es de 20 millones. Y el resto pues viene tanto de la OPEP como de Rusia directamente. De hecho, cuando Estados Unidos sanciona a Venezuela, ese mercado es tomado por Rusia y por tanto hay que tomar este aspecto fundamental porque hay en el tema energético un punto clave para los Estados Unidos. Y en relación a que estamos viviendo en un mundo diferente, y con esto pues comparto lo que decía Pancho, ciertamente es así, se está planteando sanciones económicas a Rusia que hoy fueron consideradas destructivas por parte del Kremlin, pero en paralelo se plantea una nueva posición que no se había analizado como se debería, y es que China está ofreciendo, si los Estados Unidos saca a Rusia del sistema SWIFT de intercambio comercial y monetario, ellos podrían trabajar a través del sistema SIC chino, que ya incluye más de 98 países y que se ofrece como una alternativa al manejo del sistema SWIFT. Esto hay que verlo con ojos claros porque ya se había planteado incluso, y hay algunos elementos que se han analizado prácticamente desde hace 2 años, en el que el sistema de intercambio monetario y comercial que se estaba planteando por Rusia, China, Irán, e incluido Venezuela y los países que están sancionados
por los Estados Unidos en el área, en la región latinoamericana, convalidarían una especie de modelo alternativo que recobraría fuerza si los Estados Unidos establecen sanciones directas contra el sistema bancario de los Estados Unidos, tal como se ha venido rumorando, y en paralelo pues está el tema de energético, que creo que no lo debemos dejar fuera, porque es importante, no solamente por las amenazas que ya se han dado a Europa por el sistema del gasoducto ruso, sino también porque en Estados Unidos se requiere del petróleo que se compra en la OPEP y en Rusia, y les recuerdo nuevamente que el mercado que dejó Venezuela por las sanciones lo tomó Rusia, y en ese sentido tendrían entonces un faltante importante en un minuto, Maybor. Ya, perfecto. Así es que eso, y el otro punto que quería resaltar es que Rusia está ganando la batalla de la desinformación, y eso se puede observar en el número de personas que ha ganado los medios de comunicación rusos y los aliados, como por ejemplo Telesur, versus la posición que han tomado los medios pro-occidentales en este caso en particular. Este tema de la desinformación es clave y forma parte de las herramientas que siempre ha utilizado Rusia para manejar la opinión pública a su favor. Gracias. Gracias, Maybor. Voy a invitar al presidente del Instituto, al periodista Tomás Regalado, para que nos brinde su opinión sobre el tema del coloquio. Muy buenas tardes, y yo quiero decir que todos aquellos que están conectados, todos aquellos que están reproduciendo este coloquio, hemos aprendido mucho. Pero yo creo que nuestro querido Luis González Posada tocó un tema que es bien importante. Y hay que regresar a la historia, porque la historia se repite. Y además de eso, el mismo libro que se usó Habana 1959 es el que se ha usado en Venezuela, es el que se ha usado en Nicaragua. En el próximo mes de octubre se cumplen 60 años de la llamada crisis de los cohetes, o la crisis de octubre, donde el dictador cubano le pidió a Nikita Khrushchev el envío de misiles nucleares a Cuba y la instalación de esto. Castro estaba en una crisis debido a la invasión de Bahía de Cochino y a que después de esa invasión se había iniciado un proceso de guerrillas en distintas partes del país, y buscaba la crisis con Estados Unidos para culpar al imperialismo yanqui. Después se vuelve a crear otra crisis interna en Cuba y surge el tema de la base de Lourdes, la base de espionaje que ya Rusia o la Unión Soviética en aquel momento desmontó. Más tarde, la base de submarinos de Cienfuegos. Si vamos a Nicaragua, Daniel Ortega está en este momento en una crisis real, no solamente por las sanciones, sino por la resistencia del pueblo, y necesita esa palanca. Y por supuesto, Maduro, que hasta están enfrentándolo a un revocatorio, ¿no? Está encantado de que los rusos hagan esos intentos. La pregunta es, ¿qué hará Estados Unidos y en qué medida puede Rusia insertarse militarmente en Estados Unidos? La opinión de todos nuestros panelistas es que no tienen el poderío económico. Pero yo sí creo que hay que vigilar muy de cerca los avances, por lo menos simbólicos, de Rusia en esos tres países, porque van a servir de palanca para presionar más a un gobierno que en este momento no le interesa Cuba. En su última conferencia de prensa, la número 10, el presidente Biden habló 3 minutos sobre Venezuela y la América Latina,
y nunca mencionó a Cuba, a pesar de que la crisis de Cuba se sabe que fue prioridad en julio del pasado año. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Ahora vamos a entrar a la segunda ronda. Para eso le vamos a dar la palabra al expositor Mariano Causino por 3 minutos y luego el periodista Francisco Santos Pacho, que tiene que retirarse en unos minutos más, va a dar su segunda exposición y vamos a dar una ronda completa, insistiendo en que en el coloquio lo que hace el Interamerican Institute for Democracy es escuchar opiniones y no llegar a conclusiones. Aquí tenemos una lluvia de ideas para que toda la gente que está interesada en el tema pueda reforzar las suyas o modificar sus puntos de vista. María. Gracias. Bueno, creo que efectivamente se están planteando muchas ideas en torno a este tema. Ahora, el asunto, yo quería reflexionar un poco sobre algunas de las cosas que se han planteado. El tema es, ¿nosotros vivimos en el mundo de Kant o vivimos en el mundo de Maquiavelo? Y bueno, en realidad vivimos en el mundo de los dos, porque nuestra cabeza está dividida. Por un lado pensamos en el deber ser y por otro lado pensamos en el ser, en el mundo como es y como quisiéramos que fuera. Es cierto, Rusia nunca fue democrática, es cierto. Algunas caracterizaciones que se han hecho sobre la figura del presidente de Rusia creo que son un poco, se podrían discutir, pero Rusia nunca fue democrática. O sea, pretender imponer las ideas de que un país como Rusia, y ni hablar como China, se le apliquen las categorías de la civilización occidental es como mínimo un error, porque la realidad es que Rusia no es un país que haya atravesado las instancias históricas mínimas que requiere una sociedad occidental. No atravesó la reforma religiosa, no atravesó el Renacimiento, no atravesó el Iluminismo, la Iglesia está prácticamente unida al Estado, entonces es lamentablemente no se puede, la idea de imponer la democracia por la fuerza, sabemos que es una idea fantásticamente plausible, pero que ha terminado muy mal. Nos decía el canciller desde el Perú, por supuesto que Cuba ha sido una tragedia, Cuba ha sido la desgracia de las Américas en este siglo, sin duda, en el siglo pasado y sigue siendo, es una tragedia inenarrable. Por supuesto que eso es real, por supuesto que hay una responsabilidad de la Unión Soviética, pero también hay una responsabilidad de lo que se ha hecho para permitir justificar al régimen cubano y exportar la revolución. Fleischmann preguntaba cuál puede ser la solución ucraniana. Bueno, la solución ucraniana, una posibilidad, la gente que ha estudiado este tema, Kissinger, por ejemplo, sostiene, o Mersheimer, Ucrania se le tiene que encontrar un estatus de neutralidad, parecido al de Finlandia. País que puede tener relaciones económicas con Europa, con la Unión Europea, con Rusia, pero que no puede ser miembro de la OTAN. Esto es como, imaginémonos si China o Rusia pusiera tropas en Canadá o en México. ¿Qué pensaría este país? Es inimaginable. Eso no está ni bien ni mal, pero es así. Lo último que querría decir, las sanciones que nos hablaba desde New York nuestra amiga. Las sanciones han provocado, a lo largo de la historia, en general han provocado lo contrario de lo que se busca. Las sanciones que se le aplicaron a Rusia determinaron que Rusia reorientara sus prioridades hacia China. Rusia firmó un contrato energético con China que es súper beneficioso para China, después de la crisis de Crimea en el 2014. Y lo último para que nos decía el embajador Reich. Es cierto, ¿qué va a hacer Rusia? La gran pregunta. ¿Qué va a hacer Vladimir Putin? Y esto nos recuerda, es muy difícil prever qué va a hacer alguien. Y esto trae a la famosa frase de Churchill en el Parlamento británico, cuando no se sabía qué iba a hacer Rusia, si iba a cumplir o no el pacto con la Alemania nazi. Y Churchill dijo, Rusia, la frase es algo así como, Rusia es un enigma, rodeado de dudas, envuelto en misterio. Algo así es la frase. Pero lo que nadie recuerda es lo que dijo después. Pero tengo una pequeña sospecha, dijo Churchill, que es la historia rusa. Y la historia rusa es derivada del territorio ruso, de la geografía rusa. Y por eso es que Rusia va a insistir con esta política, nos guste o no. Muchas gracias, director. Bueno, vamos con don Francisco Santos para escuchar su punto de vista en esta segunda ronda de opinión. Sonido, por favor, Pacho. Francisco Santos, está una señora, está
Ya, listo. Lo primero es que ante la ausencia de una política de largo plazo seria, y como bien lo dijeron la última vez que hubo, yo diría que además de la política de Kennedy, el último gran plan o la última gran política de Estados Unidos de América Latina fue el Plan Colombia, exitosa por cierto y que no estudian. Esa ausencia genera un vacío que precisamente hoy tiene mayor impacto y mayores posibilidades de irrupción y de presión por parte de actores externos que hoy tienen muchísima mayor presencia. Lo cierto es que la crisis de Ucrania lo que está haciendo es consolidar un eje en el continente: China, Rusia, Irán, Estados Unidos, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, y ese es un eje tremendamente poderoso que ante un vacío de política como el que hoy existe por parte de Estados Unidos ante la región, genera tremendas dudas de que nuestras democracias puedan subsistir esa disrupción a través de medios electrónicos, esa disrupción a través de redes sociales, esa disrupción a través de distintos escenarios en los que precisamente Cuba, China, Rusia e Irán, con toda su estrategia de guerra asimétrica, tienen gran experiencia. Yo no soy muy optimista de que esto que hoy sucede en Europa, y no me considero un experto en el tema, resolviéndose o no resolviéndose, vaya a cambiar la situación en América Latina precisamente por el vacío que hay hoy de política exterior de Estados Unidos en la región. ¿Quién puede empezar a asumir este vacío? Creo que tienen que ser los mismos países de la región. Brasil, México, Colombia tienen que empezar a tener una política seria frente a esta nueva, digamos, frente a este nuevo escenario geoestratégico que enfrentamos, porque no veo en el corto plazo ni que Estados Unidos cambie su política y de verdad tenga una mirada integral hacia la región y de largo plazo y estratégica, y por el otro sí veo a Rusia, a China, a Irán, a Cuba, etcétera, etcétera, teniendo esa misma mirada donde su objetivo es sin duda la irrupción de los sistemas democráticos y el fortalecimiento de los sistemas autoritarios en la región. Gracias, Francisco. Beatriz Rangel ha pedido brevemente la palabra. Yo lo que es simplemente una nota de pie de página lo que dijo Pacho. La última política integral de largo aliento y de importancia estratégica para la región la presentó George Herbert Walker Bush con la Iniciativa de las Américas. Y ese proyecto de largo alcance, que hubiera garantizado tasas de crecimiento del 5 y del 6% para todos los países, que hubiera garantizado la inversión extranjera que se necesitaba para modernizar el aparato industrial de América Latina, la destrozaron en la ciudad de Miami los latinoamericanos cuando se estaba tratando de crear la FTAA, que era uno de los pilares fundamentales de esa iniciativa. Hoy estamos viendo las consecuencias. Entonces, de lo que se trata es que los latinoamericanos empiecen a pensar un poquito más con seriedad sobre el futuro, se pongan los pantalones largos, vean dónde han metido la pata y empiecen a enderezar. Hay que notar que espero que Beatriz se incluya en la opinión porque ella es venezolana. En todo caso, voy a ceder la palabra dando la vuelta el rol de oradores a Maybor Petit desde Nueva York. Muchísimas gracias. Bueno, yo quiero insistir en el tema de la desinformación, porque creo que es un aspecto fundamental. Hemos visto en la última semana cómo voceros ligados a Venezuela, pero que se supone son de la oposición y están albergados en los Estados Unidos, tratan de imponer unas narrativas que cuando uno trata de evidenciar en Venezuela resulta que son falsas, ¿no? Como por ejemplo el hecho de que se haya señalado que existían dos bases rusas ya establecidas en Venezuela, cosa que no es verdad, si bien es cierto que Rusia ha dotado a Venezuela desde el régimen de Hugo Chávez y luego con la continuación de Maduro, de materiales bélicos, de armas, etcétera, no existe una conformación real de una base militar en Rusia y tenemos una serie de elementos que nos permiten prácticamente desmontar una narrativa que se quiso imponer. Y por otro lado, tenemos guerra de relatos desde Washington que pareciera no coinciden con lo que se está manejando. Estamos frente
a una guerra híbrida donde se tiene que manejar con inteligencia las narrativas para lograr el control de esa opinión pública. Y en estos momentos observamos, y les pido que aquellos que estén interesados revisen los números, como RT, Hispan TV, TV Sur y todos los medios aliados a los gobiernos antinorteamericanos han estado trabajando para manejar y controlar la opinión pública con información y con prácticamente mensajes que abarcan toda la región, y se han presentado como un elemento que permite agrupar a todos estos países que han sido abandonados lamentablemente por Washington y que no tienen un referente en estos momentos para darle la razón a Rusia y a sus aliados. Y creo que vamos a ver en estas próximas semanas, porque ahora Washington dice que Rusia no va a invadir sino hasta que terminen las Olimpiadas de invierno o antes, pero vamos a ver en estas próximas semanas un despliegue de propaganda con diversos actores que no beneficia ni a los Estados Unidos ni a las democracias latinoamericanas, sino al grupo que está aliado para llevar la contraria a los valores occidentales. Gracias, Maybor. Muy amable. Cedemos nuevamente la palabra al ex canciller del Perú y miembro de nuestro directorio, don Luis González Posada. Sonido de nuevo, Luis. Imagen, güey. Yo decía que nos estamos acercando a un pensamiento común sobre el tema de América Latina. Evidentemente lo que ocurre entre la OTAN, Rusia, Ucrania, es muy grave porque está causando gran tensión, afectando emocionalmente a millones de personas y generando gastos inmensos en armamento, desplazamiento de tropas, bases militares. Esto tiene un gran impacto desde el punto de vista de la salud mental y de la economía de los países. Pero también dejamos constancia de algo que no veo que se haya profundizado. Miren, Rusia domina gran parte de América Latina, sin lugar a dudas, y solamente quiero poner un ejemplo. Cuando se movilizó internacionalmente las instituciones humanitarias, entre ellas Cáritas, por ejemplo, para llevar alimentos y medicinas a Venezuela, que se atravesó una situación muy grave, y llegaron todos estos containers, Maduro cerró el ingreso a Venezuela, puso tranqueras y no dejó pasar la comida y los alimentos, lo cual es un hecho criminal. Entonces se recurrió al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con una petición para que exhortara a Venezuela que abra las puertas. ¿Sabe qué pasó? No pasó esa pequeña resolución porque la vetó Rusia y la vetó China. Un acto criminal realmente. Porque ellos están dominando toda la región, evidentemente, y sobre eso hay que reflexionar en profundidad. Tienen mayores inversiones, mayores intereses comprometidos en toda nuestra región, que es nuestro hemisferio, ¿no? Y Estados Unidos, que es la mayor potencia del mundo, ha ido retrocediendo, replegándose. Solamente como un ejemplo, en el Perú, mi país, las exportaciones chinas a nuestro país ascienden al año más o menos a 13.000 millones de dólares, En cambio, Estados Unidos ascienden a 6.000 millones de dólares, es decir, se está presentando esta ambivalencia en inversiones, en comercio, en todos estos temas. Perdone que termine acá, hay que analizarlo. No bastan agendas de las Américas si no hay algo claro y productivo en la relación interamericana para darle identidad a nuestro continente y que no lo sigan arrebatando. Eso es lo que yo pienso con toda convicción, subrayando además que Rusia siempre fue un estado totalitario. De la época de los zares, después vieron la revolución
comunista y actualmente con Putin, o sea que están ellos dentro de su línea totalitaria que naturalmente a todos nos preocupa y que ha generado una situación crítica, aunque también le doy la razón en el sentido del problema que existe con la OTAN y el emplazamiento de unidades militares y misiles cerca de su territorio. Gracias, Luis. Vamos a entrar en la parte final del coloquio, cediendo la palabra al profesor Ricardo Israel, después a Luis Fleischmann, después al embajador Otto Reich, y para el cierre vamos a poder opinar el presidente del Instituto y mi persona. Por favor. La pregunta, ¿se puede negociar con Putin? La respuesta es sí. ¿O no? ¿Lo puede hacer América Latina? La verdad es que no. No está en condiciones de hacerla de ninguna manera. Y volviendo a lo que decía Beatrice, hoy día Estados Unidos se ha distanciado de la región, pero también América Latina se ha distanciado de Estados Unidos, y después de haber reclamado durante tantos años que Estados Unidos no interviniera en la región, no ha hecho absolutamente nada para enfrentar esta ola de nuevas dictaduras. ¿Qué ejemplo hay de una negociación exitosa con intereses muy contrapuestos? La relación que mantuvo con Netanyahu de Israel, Israel y Rusia, teniendo intereses totalmente contrapuestos en Siria. Un acercamiento y una comprensión de las líneas rojas de ambos, y que estaban en intereses opuestos, donde ambos pudieron desplegarse militarmente sin haberse enfrentado en ningún minuto. ¿Cuáles son los problemas hoy día? Uno, Estados Unidos. Estados Unidos creo que ha cometido el inmenso error de transformar este tema de Estado, de política exterior, en un tema de profunda división interna a partir de la trama rusa y el argumento de la participación de Putin en las elecciones de 2016. Han tomado caminos distintos y uno ve que lo divide profundamente aún el día de hoy, y hasta Ucrania se transformó en motivo de impeachment en el gobierno de Trump. China. China es el verdadero adversario y no existe la misma claridad que existió para enfrentar a la Unión Soviética y para encabezar al mundo libre, por la sencilla razón que le falta la voluntad a la élite norteamericana. Como aquí se dijo, la unidad de propósito que le sobra a los ayatolás de Irán, a Rusia con Putin y a la élite china, hoy día, desgraciadamente, Estados Unidos carece por la profunda polarización interna que ha vivido. América Latina, ¿a qué se puede aspirar ya que no puede participar directamente? A que vuelva a las industrias que yo mencionaba que ha sido siempre el interés, pero no veo ni la voluntad económica ni la voluntad de otro tipo que no sea confrontar y molestar a Estados Unidos por parte de Rusia, que es una razón adicional para la negociación y el retiro del apoyo a las dictaduras que tanto nos molestan en América Latina. Muchas gracias. Bueno, Ricardo un poquito me sacó la idea que yo quería presentar, nuevamente que la presenté en el original, pero sí, o sea, Rusia será totalitaria y tendrá una historia totalitaria, y lo que dijo Churchill de miremos la historia de Rusia, es como dijo alguien aquí, la historia no siempre se repite, puede haber similitudes. Recordemos el acuerdo de Múnich. Sí, fue un mal acuerdo, pero también el acuerdo de Yalta, donde entregamos a Checoslovaquia y a Polonia, también fue un acuerdo de traición. Los checos hasta hoy en día lo consideran traición. Pero aún así yo pienso que sí hay que negociar con Rusia. Hay que negociar con Rusia porque no hay alternativa. La alternativa puede ser guerra, puede ser algo mucho peor. Y como bien dijeron, Rusia es agresiva. Ya tiene en su bolsillo a toda la derecha en Europa y a la izquierda. Pero no solamente la izquierda dictatorial, también a la izquierda democrática. Lula, por ejemplo, que fue parte del BRICS, era abiertamente antiamericano. Y el sentimiento antiamericano incluso existe entre partidos demócratas, no en todos los partidos demócratas en América Latina. La Kirchner, el gobierno de Kirchner en la Argentina, por ejemplo, no es una dictadura, no podemos decir que es una dictadura, o sea, tiene muchos problemas, sabemos. O sea, hay elecciones, hay transición, pero obviamente va a estar del lado de Rusia, no veo otra. O sea, ellos tienen la que ganar.
Y por otro lado, lo que se dijo acá, en Estados Unidos no solamente que no hay voluntad, sino que hay también, no es solamente que hay polarización, sino también que estamos, en tanto los demócratas como los republicanos, estamos en una situación donde queremos retraernos del mundo, ¿verdad? Esto fue, esto lo hizo Barack Obama cuando simplemente hasta llegó a decir, bueno, es la esfera de influencia de Rusia. Abandonó el Medio Oriente, le dijo a los sauditas, bueno, aprendan a compartir la región con Irán. Y después vino Trump, que con un llamado por teléfono de Erdogan, que en realidad es otro hombre nefasto, que ya es miembro de la OTAN, pero en realidad es anti-OTAN, le pidió que deje de apoyar a los kurdos, y Trump lo hizo, sin pensar dos veces, sin ninguna concepción geopolítica. O sea, esto sí que me preocupa, esta debilidad norteamericana. Y lo vimos el otro día cuando Putin dijo yo desplegaría tropas en Cuba y en Venezuela. Jake Sullivan se rió y lo desechó. Jake Sullivan es asesor de seguridad nacional. Bueno, quizá eso no vaya a suceder, lo más probable es que no vaya a suceder. Pero tampoco es para desecharlo, porque son cosas muy serias. Y hoy en día hay coaliciones internacionales que Rusia las tiene. Y está atacando a nuestros aliados en el occidente, en América Latina y en Europa. O sea que tenemos que ponerlo en los pantalones. ¿Quién fue el que dijo eso? Tiempo, tú, tiempo, dijiste. No, ah, no, fuiste tú, perdón. No, dije bueno, muchas gracias. Embajador Roto Ray, por favor. Bueno, el anuncio de este programa hablaba de que Putin amenazaba con poner tropas en Cuba y en Venezuela. Hubo una implicación también de Nicaragua. Hemos oído de la reunión que tuvieron los rusos en Managua, en la llamada toma de posesión, o sea, que no fue toma, ya estaba tomada la posesión por parte de Ortega hace mucho tiempo, y quiero hablar sobre eso unos minutos. Primero, que han habido tropas rusas en Cuba y en Venezuela por mucho tiempo, así que eso no es una amenaza por parte de Putin. No sé por qué recibió tanta ventaja, pero lo que atención, pero lo que Estados Unidos tiene que hacer, francamente, es jugar la carta de la guerra asimétrica que tanto hemos oído o escuchamos. Si Putin hace algo que no nos conviene a nosotros, tenemos que aprovechar, quizás adelantarnos y hacer algo que no le convenga a Putin. Yo tuve la ventaja de trabajar con el presidente Reagan los 8 años de su mandato. Ocurrió algo que no es lo mismo, pero que tiene cierto paralelo. Cuando la barraca de los Marines en Beirut fue atacada por Irán y murieron muchísimos Marines, 2 días después, Reagan, no por esa razón, pero por razones de interés de los Estados Unidos, invadió a Granada. Ahí habían iraníes, ahí estaba el PLO, habían rusos, cubanos, estaba hasta el IRA de Irlanda. Era una convención del terrorismo internacional, y Reagan le dio un gran golpe. Resulta que la invasión de Granada fue el como se dice en inglés, high water mark, no sé cómo se dice en español, pero hasta ahí, desde ahí comienza a retroceder lo que fue la Unión Soviética. La famosa doctrina Brezhnev, que decía que ningún país que fuera socialista dejaba de ser socialista, ahí comenzó a retroceder todo el mundo socialista, hasta que 6 años después, solamente 6 años, terminó la Unión Soviética. Terminó la muralla de Berlín y 8 años después la Unión Soviética. Tenemos que buscar cuáles son los puntos de debilidad de Putin, de Rusia, lo mismo que hizo el presidente Reagan. Hubo mucha oposición a la política de Reagan, yo recuerdo porque trabajaba todos los días ahí, y la prensa norteamericana, la prensa europea,
la prensa latinoamericana decía, ese hombre es peligroso, va a causar una guerra mundial. Otros decían, va a terminar con la economía norteamericana. ¿Qué fue lo que hizo? Terminó con la Unión Soviética y hizo recuperar la economía norteamericana y por lo tanto el resto del mundo. Tenemos que hacer algo parecido, en mi opinión, con la oportunidad que nos ha dado Putin. Gracias. Presidente, ¿quieres hablar? El presidente Tomás Regalado y luego cerramos el... Yo creo que ha sido una tarde extraordinaria y Carlos, muchísimas felicidades y a todos estos panelistas, muchísimas gracias por ayudarnos a entender un poco. Como el embajador Reich usó alguna palabra y él como yo nos criamos aquí, yo tengo que usar una frase en inglés que dijo Vladimir Putin, y dijo en inglés, "There is no such thing as a former KGB". No existe nada como un ex agente de la KGB. Y Otto Reich hablaba sobre Ronald Reagan. Yo me recuerdo en uno de los debates presidenciales después del proceso, que uno de los candidatos demócratas le dijo a alguno, usted señor no es Ronald Reagan, usted señor no puede. Lamentablemente no tenemos a Reagan, desgraciadamente tenemos a Putin, y la pregunta es si las elecciones de medio término van a ser tan importantes para Biden y su equipo y el equipo de Michelle Obama, si van a ser alguna sorpresa de octubre, que en este caso sería la sorpresa de otro mes. Pero mientras tanto, el instituto pues sigue tratando de presentar estos temas y estas radiografías a fondo que ya han caracterizado al instituto. Gracias. Gracias. Bien, amigos, muchas gracias. Simplemente, como los coloquios no tienen conclusiones, algunas opiniones personales. Primero, la influencia de la crisis de Ucrania en las Américas es muy grande. Tomás acaba de relatar la influencia en la política interna de los Estados Unidos, que es parte de las Américas, pero en la América Latina es marca un punto de inflexión, en mi opinión, entre separar las aguas entre lo que es la democracia y una corriente dictatorial que ha tomado carácter mundial. El socialismo del siglo XXI, el castrochavismo, navegaba con bandera regional hasta que, en ocasión de la posesión del dictador de Nicaragua unas semanas atrás, se reunió todo el grupo transnacional, incluyendo Irán, y de ahí salió una decisión, una proclama también internacional, que fue ratificada luego por el subsecretario de la Cancillería rusa, en sentido de decir que las dictaduras de la América Latina sí están invitadas a formar parte o se están integrando en un consorcio internacional que ha de confrontar la democracia y la dictadura a nivel mundial, y que ya lo está haciendo. El segundo tema, en la influencia en América Latina, cuando se dice que Rusia puede establecer bases militares o puede establecer mecanismos de presión militar sobre los Estados Unidos, yo creo que esa no es una mala noticia, es una buena noticia, porque a ver si así los Estados Unidos se preocupa de reaccionar contra las dictaduras en América Latina, que a través de la guerra asimétrica lo han venido atacando durante todo el siglo XXI, con la presión migratoria, con el narcotráfico, con el crimen organizado y con la penetración interna a través del marxismo cultural que está destrozando la educación aquí. Entonces, de repente necesitamos el detonante de que se hable de unas bases militares reales o supuestas, que servirán para muy poco en este desarrollo tecnológico que hay en el mundo, pero que sí sirven para exacerbar la memoria colectiva y poner a movilizarse a los defensores de la libertad y la democracia. Tercero, en las Américas los pueblos están luchando contra las dictaduras,
y necesitan una acción decisiva de la comunidad internacional, donde obviamente las democracias de América Latina, Estados Unidos y Canadá tienen algo que hacer a través de sanciones inhabilitantes que ojalá tomen un cuerpo de realidad ahora que Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, las dictaduras de la región están prohijadas o incorporándose a un enemigo mucho más grande que amenaza tener un carácter mundial. Y finalmente hay una palabra que aquí se ha repetido, que se llama iniciativa. En la naturaleza, en la vida y obviamente en la política no hay espacio vacío. Y si hay una cosa que ha faltado de parte de la defensa de la democracia, de parte de lo que es la política exterior latinoamericana y en América en general, es iniciativa. Si ustedes revisan la historia del siglo XXI, toda la iniciativa ha estado librada a las dictaduras. Cuando toma la iniciativa de Cuba, lo hace Venezuela. Cuando toma la iniciativa ninguno de los dos, lo hace la China. Cuando no hacen ninguno de ellos, aparecen los terroristas o los narcotraficantes tomando la iniciativa. Y en el caso de Ucrania es Rusia la que ha tomado la iniciativa. A ver si algún día las democracias tienen una estrategia para tomar la iniciativa, porque eso da una gran ventaja. Muchas gracias, felicidades a todos y gracias Mariano, presidente, embajador, y a todos los amigos que han participado en el coloquio y a los que nos han acompañado con su presencia.